Cada una más completa y emotiva a medida que avanzamos.
Selena Rubalcaba y Wendy Tapiaculi, para guiar con él a quienes caminarán por los pasillos de nuestro liceo e iluminar el sendero de la educación de todos nuestros alumnos y alumnas. Les brindamos un caluroso aplauso. Es por ello que el Liceo de Misiones se fortalece día a día
el disminuir la deserción escolar, el ofrecer cada año un currículum actualizado y articulado a las nuevas tecnologías, lo cual permite que nuestros estudiantes egresados sean exitosos en la educación superior. Las familias de nuestros estudiantes están agradecidas por esta oportunidad de sus hijos, porque a contar de una corta edad posee un título profesional por acceder a la educación superior con herramientas concretas que le aseguran su éxito, por tener reales oportunidades laborales y de desarrollo profesional. Nuestros estudiantes egresados de cuarto año medio tienen la posibilidad de ingresar al ámbito laboral al término de su práctica profesional, ya que cuenta con un título validado por el Ministerio de Educación, y continuar sus estudios superiores en institutos o universidades. El diseño institucional nos ha permitido avanzar con un sólido proyecto educativo, el cual es ajustado año a año según los cambios en el ámbito educativo, social, cultural, económico y político, ya que la institución está inserta en la comunidad de forma activa, vinculándose positivamente con el medio, lo que ha generado un válido reconocimiento, confianza y generación de convenios importantes con instituciones de diversos ámbitos del medio social. También las pasantías dentro y fuera del país han sido de gran importancia para nuestra comunidad. Esto nos ha permitido formar y egresar estudiantes que se distinguen en el ámbito académico, laboral y personal. Observamos cómo nuestro liceo ha cumplido con su misión y sus tres sellos, los cuales todos podemos evidenciar en este momento. Es preciso destacar a nuestros apoderados, quienes han estado trabajando junto a los docentes en la formación de sus hijos. Destacar a cada uno de nuestros estudiantes, los cuales, a pesar de situaciones adversas, han podido lograr su objetivo y vencer todas las dificultades. Destaco a todos los docentes y asistentes de la educación, pilares fundamentales en la formación social, humanista, emocional y cognitiva de nuestros estudiantes. Cada uno da lo mejor de sí día a día para formar a nuestros queridos estudiantes, quienes son nuestro motor. Y un fuerte abrazo para todos nuestros profesores y todos nuestros asistentes de la educación, por favor. El trabajo centrado en el conocimiento de sí mismo, la generación de altas expectativas en los estudiantes, la construcción de un proyecto de vida concreto, el afecto y cariño en las interacciones sociales dentro del liceo, el mayor grado de exigencia académica nos distingue en el trabajo educativo y nos destaca como institución centrada en los valores humanos y democráticos. Además, la sana convivencia escolar entre la comunidad hace que nuestro trabajo sea muy agradable. Todo lo anterior se ha realizado gracias a la confianza que ha depositado en nosotros nuestro sostenedor, el señor alcalde Jorge Rivas Figueroa, junto al Consejo Municipal. Además, el trabajo del señor director de Educación, don David Riquelme Bobadilla, a todos los funcionarios de la Dirección de Educación, quienes han acompañado a nuestra institución en el camino del progreso y la mejora continua. La familia de Cristolina les agradece su apoyo y su confianza. Felicidades a todos y cada uno de nuestros estudiantes. Un abrazo a cada una de las familias y una misión cumplida para los docentes y asistentes de la familia Cristolina. Muchas gracias y bendiciones a cada uno de ustedes. Antes de continuar, quisiera solicitar a los invitados de la galería particularmente que guarden silencio durante el acto. Solicitamos respeto para quienes están acá adelante. Muchas gracias. De la misma forma en que en la antigüedad clásica los campeones se encalonaban con la corona de laureles como símbolo de la victoria humana, como memoria de un triunfo, por sobre todas las adversidades
capacidades de la presente ocasión y como es tradición, haremos entrega de sus licencias a cada uno de nuestros estudiantes de nuestras distintas especialidades técnicas, reconociendo así su condición de alumnos egresados. Alumnos egresados formalmente del cuarto año de enseñanza media obligatoria. Se invita al centro del escenario a la profesora del cuarto año medio de atención de enfermería, señorita Claudia Castillo Poblete. Aquí le brindamos un fuerte aplauso.
Soñaba con pronunciar estas palabras,
pensando que nunca llegaría el momento en el que les diría un adiós o un hasta pronto. Hoy marca el fin de una etapa esperada por todos nosotros, pero también el anhelado futuro de poder realizar muchos de nuestros sueños. No importa el camino que cada uno decida tomar de aquí en adelante, pues estoy seguro que en cada momento vivido será recordado como un impacto en nuestras vidas, en nuestras memorias y en nuestros corazones. Me llena de emoción y orgullo estar presente hoy en este lugar. Es orgullo que sentimos al haber logrado nuestro mayor desafío, haber cumplido con responsabilidad y esfuerzo nuestra más anhelada meta, haber terminado nuestra enseñanza media. Todos estos años, cada uno de nosotros escribió su propia historia, y hoy compartimos la historia que vivimos como compañeros, las jornadas que estuvieron llenas de risas, tristezas y momentos inolvidables, que hoy nos hacen ser lo que somos. Logramos querernos, entendernos y hasta soportarnos entre nosotros, pero siempre buscando el bien común. Y aunque todos tenemos nuestras diferencias, sí considero que somos una gran familia, que como todos, con defectos y virtudes, logramos querernos y acompañarnos en los momentos difíciles. Hacer un recuerdo de todo lo que han sido estos años para nosotros sería imposible, porque son demasiadas las cosas que hemos vivido como curso y como generación. Causa conmoción darse cuenta de cómo en estos años nuestros cuerpos y nuestras mentes cambiaron tanto, ya que el ayer era una niñez inofensiva, hoy se transforma en una realidad perturbadora, llena de oportunidades y que debemos afrontar con responsabilidad. Lo importante es mantenernos firmes con nuestros ideales y convicciones. Sabemos que con esfuerzo y perseverancia todos nuestros sueños serán posibles, si en nuestros corazones está la pasión con la que se deben hacer todas las cosas. Hoy debemos agradecer desde la persona que nos recibía en la entrada del colegio a todos los profesores que nos enseñaron grandes cosas, que nos escuchaban cuando teníamos problemas, se reían con nuestras bromas en clase. Ellos que nos soportan por años, que nos regañaban, nos daban grandes sermones, pero nosotros siempre estuvimos conscientes de que era para nuestro bien. A todos ellos agradecemos. Sabemos que hoy en adelante, cuando las salas estén en silencio, escucharán el eco de nuestras voces inolvidables. Profesores, le agradecemos su entrega profesional por brindarnos la confianza necesaria para descargar nuestros problemas y confesiones en ustedes. Pero no solo el colegio ha sido parte importante en nuestro desarrollo, sino también nuestros padres, hermanos y hermanas, primos, tíos, tías, abuelos y abuelas, quienes nos han formado y se han preocupado, cada uno a su manera, de que no nos falte nada y de que no dejemos de soñar en la vida. Gracias por contribuir a nuestros sueños y darnos el apoyo que quizás ustedes no tuvieron. Poder ahora ser más que un profesional, un ciudadano. Ser el futuro, el verdadero futuro, no como el de hoy, sino uno mucho mejor. Y a todos mis queridos compañeros, les digo que sigan siempre lo que creen o piensen, que es lo mejor para sus vidas, luchando hasta el final, para alcanzar sus anheladas metas. Confíen en ustedes, porque como pueden comprobar, son seres que entrenan mucho y que no merecen ser apagados por malos momentos o malos deseos. A lo largo de este año aprendimos mucho más de lo que hicimos. Quizás ahora venga difícil, venga lo complicado, esta gran travesía, una aventura, tal vez para lo que viene ahora nos sentiremos solos, pero no se olviden que estudiamos en un colegio donde más que enseñarnos conocimientos intelectuales, nos enseñaron valores, y uno de ellos es la fe, la confianza y la perseverancia. Debemos tomar una decisión que durará el resto de nuestras vidas. Ahora somos libres para alcanzar las estrellas. Sigamos en nuestro corazón, luchemos por nuestros sueños. Un futuro prometedor y desafiante nos espera. Muchas gracias. Hemos llegado al fin de esta etapa, la cual muchos marcamos grandes desafíos y sueños, los cuales poco a poco se fueron volviendo realidad. Lo fuimos dejando atrás todos los temores propios de la adolescencia. Hoy ha llegado el momento de la despedida, la cual trae consigo recuerdos y emociones de cada momento vivido
años de estudio y de esfuerzo, en los cuales muchas veces los deberes escolares fueron arduos, pero también fueron años de recompensa y satisfacciones, formaron amistades y recuerdos que permanecerán por siempre en el libro de sus vidas. En lo personal, para mí fue un grato, muy grato conocerlos y compartir estos años, en los cuales me permitieron formar parte de sus vidas y vivir junto a ustedes experiencias gratas que fueron de crecimiento mutuo, razón por la cual estarán siempre en mis recuerdos. Ustedes tomaron un camino complejo, el camino de ser futuros técnicos profesionales, en el cual les permitirá descubrir habilidades y las fortalezas de cada uno de ustedes, por el cual potenciamos en el ejercicio laboral, descubrimos la pasión que tienen por el trabajo comunitario. Sin duda, la generación 2018 deja una gran marca en el liceo, porque pusieron en alto el amor por sus carreras: técnico en electricidad, técnico en enfermería, técnico en párvulo, por sus compañeros y por sus profesores. A partir de ahora, se enfrentarán a un nuevo y gran desafío. En las turbulencias, si es que tuvieran que surgir en el camino, cada uno de ustedes deberá reafirmar su visión de vida que el liceo inculcó en cada uno de ustedes, siendo personas tolerantes, la solidaridad y el respeto al otro. No deben olvidar que el estudio será la llave que abrirá las puertas del mañana, ya que en el mundo actual está tan cambiante, la preparación es la estrategia para enfrentar las dificultades. El futuro de cada uno no está en las manos del destino, sino está en ustedes. Ustedes son los que formarán su propio destino. Ustedes, y solamente ustedes, son quienes deben preguntarse qué es lo que desean hacer con sus vidas. Sus padres y sus profesores han puesto los cimientos y el respeto a la dignidad de las personas, el respeto que debe empezar por ustedes y debe continuar con sus familias y todo lo que los rodea, la sociedad entera. Aprendan a decir que sí y aprendan a decir que no cuando sea necesario. Ustedes son personas valiosas. No permitan que nada ni nadie los desvíe de su camino. Son personas dignas y honestas. Sigan siendo buenos hijos, respeten siempre a sus padres, protejan a sus hermanos, sean personas íntegras, comprometidas con su familia y la sociedad, pero sobre todo comprometidas consigo mismo. Asuman con entrega, coraje, valor y responsabilidad de guiar el destino de sus vidas. Con cariño, para siempre, sus profesores y jefes. Agradecemos las palabras de la profesora Evelyn. Y continuando con la actividad, debemos recalcar que parte fundamental de nuestro trabajo como liceo es el apoyo que recibimos de nuestros apoderados. Familias preocupadas por el porvenir de nuestros y nuestros estudiantes quisieron estar presentes en esta ceremonia. De esta forma, los apoderados de cada una de las carreras técnicas desean dejar testimonio de su agradecimiento al liceo que formó a sus hijos. Es por ello que en representación de todos nuestros apoderados y apoderadas hacen acto de presencia parte de las directivas de cada uno de los cursos, quienes harán entrega de un obsequio como recuerdo para nuestro establecimiento.
Thank you.
De la tarde, a los concejales que en el día de hoy nos están acompañando en esta licenciatura, con principal afecto a la directora del Liceo Crisol, a todos los padres y apoderados que hoy día vinieron a acompañar a sus hijos, aquellos que se están licenciando y hoy aquellos también que reciben su título en las diferentes disciplinas que nuestro liceo también les entrega. Y he dejado al final a nuestros alumnos y quiero pedir un fuerte aplauso para ellos, más fuerte. Porque nos sentimos orgullosos como comuna. Y hablo en nombre de nuestra primera autoridad de la comuna Jorge Rivas, porque años atrás, hace 5 años atrás aproximadamente, el Liceo Crisol tenía 150 alumnos aproximadamente. Se estaba cerrando el nivel prebásico, el primer ciclo, y había que transformar el Liceo Crisol. Muchos no creían en esta transformación, pero otros sí creíamos que era necesaria y va a dar frutos, que hoy nos sentimos orgullosos y podemos decir con libertad que en el Liceo Crisol hay cerca de 430 alumnos. De los 150 que había, se ha aumentado más del 50% su matrícula. Escuchaba a la directora mientras conversábamos que el nivel de deserción de los alumnos hace años atrás era del 12%. Hoy es solo un 5%. Y gran parte de estos alumnos que ustedes ven no solamente han recibido un título técnico profesional o están saliendo de cuarto medio, en el caso de aquellos que, de los que son titulados de enfermería, de electricidad y de parto, hoy están estudiando en la universidad. Y eso para nosotros es muy importante. Quiero dejarles un mensaje y un regalo de parte de nuestro alcalde, porque hoy no pudo estar con nosotros porque hoy está en Santiago, y le envía un mensaje que dice que tengo muy buenas noticias para el Liceo Crisol. Nuestro alcalde fue a la gestión del financiamiento del proyecto fotovoltaico a través del Ministerio de Energía para nuestro Liceo Crisol
el cual fue adjudicado y fue financiado también. Así que esa es una primera noticia. ¿Y qué va a beneficiar esto? Lo que permitirá generar la energía y ahorrarnos alrededor de un 80% en el actual consumo de energía. Estimados alumnos, la verdad las cosas que los vamos a recordar, y para nosotros son muy importantes como alumnos del sistema educativo comunal. No se nos van a ir de nuestra mente el nombre de Juan Ponce Isaías Ramírez. Para mí especialmente, David Ortiz y muchos de los alumnos que están acá, que sin duda fueron íconos en el Liceo Crisol. Y han dejado una marca, una huella, que no cualquiera podrá borrarla. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, apoderados, por confiar día a día en la educación del Liceo Crisol. Felicitaciones, directora, por este tremendo trabajo que ha desarrollado junto a su equipo. Un fuerte abrazo para todos. Liceo Crisol, tu oportunidad de crecer. De interesarse, motivarse, elegir, sobreponerse a dificultades o desafíos, crear nuevas soluciones y seguir creciendo de forma autónoma en un contexto de trabajo comunitario. Por esta razón es que hoy nos sentimos profundamente orgullosos de haber sido elegidos por ustedes para ser parte de este proceso. Les deseamos a nuestras y nuestros estudiantes un excelente porvenir y que el sol que brilla en nuestra insignia institucional ilumine el camino que han de seguir. Habiéndoles homenajeado a ustedes, nuestros queridos ya exalumnos, solo queda recordarles a cada uno de ustedes, jóvenes, que lo que son hoy es consecuencia de su paso por nuestro liceo, de sus decisiones personales y también del apoyo de quienes los rodean. Asimismo, cada paso que darán de aquí en adelante, han de recordar, los llevará cada vez más cerca de lo que procuren alcanzar. No hay un camino que sea equivocado si procuras caminar con seguridad y dignidad. De hoy en adelante ya no serán más estudiantes de enseñanza media. Han traspasado la frontera de la infancia y la adolescencia para pasar a formar parte del mundo de los adultos. Un nuevo desafío que supone grandes retos. Recogiendo los versos del poeta mexicano Amado Nervo, les decimos a ustedes, jóvenes y señoritas, muy cerca del final, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo el final de mi nuevo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. En este último paso, les despedimos con afecto y mucha esperanza. Recuerden que el final es solamente otro nombre que se le da a todo comienzo, y que cualquier pesar en la vida no ha de ser nunca insoportable si se tiene la certeza de que todo es posible. Profesores, autoridades institucionales, apoderados y asistentes, agradecemos su presencia en esta importante jornada y los instamos a despedir juntos desde sus puestos a nuestros jóvenes estudiantes en su salida final. Don Carlos de Vera Marchán, nuestro funcionario con más trayectoria y agradecimiento, despide a nuestros seis alumnos con el nostálgico sonar de la campana, que tantas veces marcó el inicio y el final de la jornada de clases. Hoy, estos jóvenes que se marchan, lo oirán por última vez. Le pedimos a nuestros estudiantes que se pongan de pie